여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 네, 오늘은 마태복음 14장에 예수님께서 바다 위를 걸어가신 이야기를 하고 있습니다. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 14 sobre cómo Jesús anduvo sobre el mar. 제자들이 그 보리떡 다섯 개로 5천 명을 먹이신 뒤에 예수는 배를 타고 바다를 건너가라고 하셨습니다. Luego de alimentar a los 5000 con los 5 panes de cebada, Jesús ordenó a los discípulos cruzar el mar. 그냥 산에 올라가셔서 혼자 기도하셨습니다. Y Jesús subió al monte a orar solo. 이제 배가 바다를 떠나 이제 항구를 떠나서 이제 바다 한 가운데까지 갔어요. Cuando el barco partió y llegó en medio del mar. 근데 이제 막 바람이 막 일어나 물결이 나서 거슬리 뭐 제자들이 고난을 당했어요. Dice que de repente el viento comenzó a soplar y el mar se empezó a embravecer. 그 이제 밤 사경에 예수께서 바다 위를 걸어서 왔습니다. Y a la cuarta hora de la noche, Jesús apareció ante los discípulos. 밤이 12시간, 낮이 12시간인데. Son 12 horas en la noche y 12 horas en la mañana. 밤을 이제 이거 사경으로 나누는. Y la noche está dividido en 4 horas, en 4 vigilias. 예, 그 초경은 그 6시에서 9시. La primera vigilia es desde las 6 hasta las 9. 이경은 9시에서 12시. La segunda vigilia es desde las 9 hasta las 12. 3경은 이제 12시에서 3시. La tercera vigilia es desde las 12 a las 3 de la madrugada. 4경은 3시에서 이제 6시 그 사이를 4경이라고. Y la cuarta vigilia es desde las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. 그러니까 밤이 다가오고 새벽이 가까울 점이죠. O sea, ya cuando terminaba la noche y se acercaba la mañana. 사경 예수께서 바다 위를 걸어서 제자들에게 오셨습니다. A la cuarta vigilia Jesús apareció ante los discípulos. 제자들이 그 바다 위 걸어오심을 보고 유령이나 놀라면 소리 질렀지요. Cuando los discípulos vieron a Jesús gritaron diciendo es un fantasma. 예수께서 안심하라 내니 두려워 말라 하셨습니다. Pero Jesús le dijo tened ánimo yo soy no temáis. 예수님께서 바다 위를 걸어오신 모양을 우리가 봤어요. Nosotros vimos cómo Jesús caminó sobre el mar. 우리가 이제 이론적으로 잘 안 맞죠. Aunque teóricamente es absurdo, ¿verdad? 어떻게 사람 바다 위를 걸어올 수 있어? ¿Cómo un hombre puede caminar sobre el mar? 어떤 친구가 나한테 얘기했습니다. Un amigo me dijo lo siguiente. 나 예수님의 제자라서 예수님 바다 위를 걸어가는 법을 배웠다. Yo soy amigo de Jesús y por lo tanto sé cómo caminar sobre el mar. 어떻게 건냐고 물어봤어. Le pregunté cómo. 막 육지에 달려와서. ¿Tomas velocidad primero? Yeah. 왼발을 바다에 디뎌. Primero pon tu pie izquierdo en el mar. 그 왼발 빠지기 전에 얼른 오른발을 디뎌. Y antes de que se hunda, pon tu pie derecho. 오른발 빠지기 전에 얼른 왼발을 디뎌. Y antes de que el pie derecho se hunda, pon tu pie izquierdo. 그럼 얼마든지 걸어갈 수. Y así podrás caminar libremente sobre el mar. 이야기입니다. Es un tipo de broma, ¿verdad? 그렇게 할 수 없지요. Es imposible hacer tal cosa. 바다에 빠져 죽습니까? Quien sea que lo intente moriría ahogado. 예수님께서 바다 위를 걸어오셨다. Sin embargo, Jesús caminó sobre el mar. 제가 이런 이야기들을 보면은 정말 감사한 것이. Estas historias me llenan de agradecimiento. 여러분 내 안에 계신 예수 바다 위를 걸을 수 있다는. Esto quiere decir que Jesús que vive dentro de mí puede caminar sobre el mar. 예수님 바다 위를 걸어가실 수 있다면. Si Jesús es capaz de caminar sobre el mar. 예수님 우리가 할 수 있는 일을 하시고 할 수 없는 일을 못 하신다면. Si Jesús es capaz de hacer lo que nosotros podemos hacer y no lo que nosotros no podemos hacer. 여러분 그렇다면 여러분 예수님 우리가 다를 게 뭐가 있어요? ¿Qué diferencia habría entre Jesús y nosotros, verdad? 근데 예수님은 우리가 할 수 있는 것을 예수님도 하십니다. Pero Jesús es capaz de hacer lo que nosotros hacemos. 더 중요한 예수님 우리가 할 수 없는 그 일을 하기 때문에 예수님은. Pero lo más importante es que Jesús es capaz de hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer y por eso es que es importante creer en él. 죄사함을 받기 전에. Antes de que yo recibiera el perdón de los pecados. 나는 예수님을 믿음으로 받아들이지 못했습니다. No era capaz de aceptar a Jesús por la fe. Viví atrapado en mis pensamientos. Descubrí que los pensamientos de Dios y el mío eran diferentes. Al leer la Biblia, Jesús murió en la cruz quitando nuestros pecados. Ya que los limpió sin dejar ni un solo pecado. En muchas partes de la Biblia dice que somos justificados, santificados, perfectos. Pero en vez de aceptar la palabra de Jesús, lo mezclamos con nuestros propios pensamientos.
Aunque creemos en Jesús, pero también miento. Soy pecador. Vivimos creyendo, yo soy pecador, soy pecador. Yo era así también. Una vez peleé con Jesús. Soy pecador, Señor. Hasta la muerte lo seré. No me siento capaz de ir al cielo. Tengo muchos pecados. Yo vivía con tal clase de pensamientos. Y al leer la Biblia, la Biblia decía totalmente lo contrario. En Isaías 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y en Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por lo tanto ya no hay más pecado en nosotros. En San Juan capítulo 1, 29 dice: cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesús cargó con el pecado del mundo, entonces se llevó mi pecado también. Ya no tengo más pecado. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la Biblia encontraba puros versículos que dicen: soy justo, santo, perfecto. Pude ver cómo yo discutía con Jesús, con Dios. Dios, soy pecador. No, tus pecados fueron limpiados. Pero yo volví a cometer pecado. Eso también lo limpió. ¿Cómo podría Jesús solo limpiar un pecado? Él limpió todos otros pecados. Yo tengo muchos pecados, Señor. No, tus pecados fueron limpiados por completo en la cruz. Jesús dijo: consumado es. Consumado es significa que limpió todos los pecados. Yo peleaba con Dios. No peleé con Él agarrándome del cuello con Él. Peleaba de forma amable. Dios, soy pecador. No, no lo eres. Tú eres limpio. Pero soy pecador. No, tú eres limpio. No, soy pecador, Señor. No, yo limpié tus pecados. Yo limpié con la sangre de Jesús. Cuando me veía discutiendo, me daba mucha risa. Yo seguía cometiendo pecado, era pecador. Pero Dios me decía que era justo. Dios, tú dices que mis pecados fueron limpiados. Que mis pecados acabaron en la cruz. Mientras peleaba, un día pensé: Dios dice la verdad o yo. Por más que yo pienso que soy pecador, Dios dice que soy justo, entonces lo soy. Por más que yo haya cometido muchos pecados, si Dios dice que fueron limpiados, entonces fui limpiado. Mi vida, que no vale más que el de un insecto. Pude ver cómo yo me creía tan capaz que incluso peleaba con Dios. Me sentía avergonzado. Y me humillé ante Dios. Dios, yo tengo muchos pecados. Sin embargo, si Dios dice que me limpió, entonces fui limpiado. Si Dios me dice que soy limpio, lo soy. Si Dios me dice que soy santo, entonces lo soy. Entonces acepté esa palabra como la verdad de mi vida. Desde ese momento, la gracia de Jesús entró a mi corazón. Entonces pude ver cómo mi corazón se unió al de Jesús. Yo no lo sé bien. Sin embargo, si Dios dice que soy justo, entonces lo soy. Si Dios dice que soy santo, entonces soy santo. Si Dios dice que fui limpiado, fui limpiado.
Antes siempre discutía y peleaba con Dios. Pero cada vez que leía la Biblia, todos los contenidos de la Biblia peleaban conmigo. No era el único que pasaba por eso. Incluso el padre de la fe, Abraham, tenía la misma circunstancia. Dios le dijo a Abraham: ya no llames más a tu esposa Sarai, sino Sara, porque ella dará a luz tu hijo. Abraham le dijo: ¿qué? ¿De verdad? Muchas gracias, yo creo en eso, sí señor. ¿Así fue como reaccionó? No. Él se rió. ¿Cómo una persona de 100 años va a tener un bebé? Sara tiene 90 años. ¿Cómo ella va a tener un bebé? Eso es absurdo. Él decía todo lo contrario a Dios. Cuando leo la Biblia, miles de años el hombre viviendo como descendiente de Adán. Satanás ha educado al hombre para que piense y sea educado totalmente contrario a Dios. Y es por eso que cada vez que se encuentra con Dios dice cosas absurdas. Y Jesús le dijo a Pedro: todos ustedes me abandonarán. Aunque todos lo abandonen, yo nunca lo abandonaré. Y Jesús le dijo a Pedro: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Aunque me muera contigo, yo nunca te negaré. Todos los seres humanos piensan totalmente lo contrario a Dios por causa de Satanás. Un día Dios le dijo a Moisés: yo salvaré a mi pueblo Israel a través de ti. Dios, yo no soy capaz de hacer eso. Sin hacer excepción alguna, todo hombre que ha sido influenciado por Satanás está atrapado en un pensamiento que va en contra de Dios. Es por esta razón que con nuestros propios pensamientos nunca podemos agradar o seguir a Dios. Es por eso que cuando tratamos la palabra de Dios, aunque mi punto de vista me dice que soy pecador, pero si Dios me dice que soy justo, la verdad es lo que yo digo o lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice la verdad. Aunque mi punto de vista es que soy pecador, pero si Dios dice que soy justo, lo soy. Eso es creer en Dios. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo, mientras iba a la casa de Jairo, su hija muere. Cuando Jesús entró a la casa, la gente lloraba en llanto por la muerte de la hija de Jairo. Jesús les dijo: no lloren. Esta niña no ha muerto, duerme. La gente se burló. Ellos vieron claramente que murió. Ya dejó de respirar. Ya no tiene más latidos. Su cuerpo se endurece y está frío. Pero Jesús dice que no está muerto, duerme. Todos se burlaban de Jesús. Todos creían que lo que pensaban era lo correcto. Pero Jesús le dijo a esta niña: Talita Kumi, niña, levántate. En un instante se levantó. Según nuestro punto de vista, estaba muerta. Ya había dejado de respirar. Realmente estaba muerta según nuestro punto de vista. Pero Jesús dijo que estaba dormida. Y lo correcto era que sí estaba dormida. Eso es la palabra de Dios. Aunque no somos más inteligentes o más capaces que Jesús, son muchas las personas que se ponen en contra de Jesús. Y Jesús nos ha mostrado con claridad. Él anduvo sobre el mar.
Caminó sobre las aguas. Camina sobre la tierra. Nosotros estamos atrapados en este mundo. Por eso no podemos liberarnos de las situaciones. Si tenemos frío, temblamos de frío. Si tenemos calor, sentimos calor. Si nos enfermamos, caemos. Si no tenemos comida, tenemos que pasar hambre. Eso es el ser humano. Pero Jesús no era igual. Anduvo sobre el mar. Aunque yo no pude verlo, Jesús lo hizo. Antes de que su pie izquierdo se hundiera en el agua, puso el pie derecho. Y antes de que el pie derecho se hunda, puso el pie izquierdo. En vez de correr así como Correcaminos, caminó despacio y lento. Él caminó sobre el mar. Todos juntos, cierren sus ojos e imaginen cómo Jesús anduvo sobre el mar. Estaba la tormenta, pero él lentamente ponía sus pies y caminaba sobre el mar. Todos los discípulos quedaron asustados creyendo que era un fantasma. Es una verdad asombrosa. Aunque nosotros nos hundimos en el mar, pero Jesús camina sobre el mar. Ustedes, sin importar qué mar sea, se hunden, ¿verdad? Si ustedes caen en una situación, se hunden en la situación, ¿verdad? Cuando se enojan con alguien, se enojan y se airan, ¿verdad? Cuando sus hijos los molestan, les causa enojo y se airan. Nosotros no solo nos hundimos en el mar, nos hundimos en cualquier cosa. El hijo pródigo se hundió en las mujeres. ¿No es correcto? Nosotros somos iguales. Nosotros no podemos más que hundirnos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Aquel que se hunde y aquel que camina sobre el mar. La persona que se hunde en el mar y está tratando de salvarse la vida es muy diferente a la persona que camina sobre el mar. Ustedes se hunden en el mar, pero cuando surge un problema, de inmediato todos sus pensamientos se hunden en ese problema. No son capaces de ver otra cosa, solamente ven el problema. No podemos más que hundirnos en las profundidades. La gran mayoría de personas son así, se hunden y se hunden. ¿Es correcto? Así es, nosotros no podemos más que hundirnos. Nosotros nos hundimos. Sin embargo, Jesús no. Pedro caminó junto a Jesús. Si ustedes caminan junto a Jesús, si toman de la mano de Jesús, si se vuelven uno con Jesús, ustedes no se hundirán en la oscuridad, en el problema o la dificultad, sino que junto a Jesús caminarán sobre ellas. Lo más sorprendente es que el pecado fue lo mismo. Aunque nosotros siempre creímos que no podríamos liberarnos del pecado. ¿Cuántos pecados no cometemos al día? ¿Cuántas personas no hemos odiado? ¿Cuántas mentiras no hemos dicho? ¿Cuántos deseos y tentaciones tenemos? ¿Cuánta avaricia tenemos? No podemos liberarnos del pecado. Mucha gente que comete el pecado cree que ha caído en lo más profundo del pecado. Son muchas las personas que hacen lo posible por salir del pecado. Pero Jesús no se hundió en el pecado. Jesús caminó sobre el pecado. Sin importar quiénes sean ustedes, si como Pedro, si creen en Jesús,
Sorprendentemente, no solamente Jesús caminó sobre el mar, sino Pedro también. En vez de hundirse en lo profundo del mar, gracias a Jesús, pudo caminar. Así también cuando nos volvemos uno con Jesús, antes vivíamos atrapados en el pecado, tratando de buscar la salida. Pero Jesús no se hunde en ningún problema. Si ustedes se vuelven uno con Jesús, ustedes no se hundirán en el problema, sino que podrán caminar sobre ella. Y cada vez que lo pienso, me parece asombroso. Yo nunca he caminado sobre el mar. Caminando junto a Jesús, mientras antes vivía atrapado en todos los pensamientos o los problemas, luego de entender que Jesús me quitó los pecados, yo también a través de Jesús podía liberarme de esos problemas en vez de hundirme en los problemas. Pude vivir con mucha bendición gracias a Jesús. Cuando Jesús ascendió y nos dejó en esta tierra, Jesús nos dejó su misma autoridad, su mismo poder. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pedro, al estar junto a Jesús, fue capaz de caminar sobre el mar. Si ustedes caminan junto a Jesús, también serán capaces de caminar sobre el mar. Y si tienen miedo, que Jesús los cargue, no hay problema. ¿Ustedes creen que Jesús, al cargarlo, se va a hundir en el mar? No, yo si te cargo, pues seré muy pesado y me hundiré en el mar. ¿Creen que dijo eso Jesús? Jesús no dijo eso. Él es capaz de cargar y caminar aún así sobre el mar. Sin importar cuál sea nuestro problema o dificultad, Jesús no se hunde en ellas. El hijo pródigo se hundió en las mujeres. Herodes se hundió en Herodías. Nosotros nos hundimos en toda clase de cosas. Momentos en el que nos hundimos en las preocupaciones, en la tristeza, y nos hundimos en el miedo. Sin embargo, cuando caminamos junto a Jesús, así como Jesús caminó sobre el mar, somos capaces de liberarnos de aquella dificultad, de aquella circunstancia. Cuando volteo a ver mi pasado, viví 50 años caminando junto a Jesús. Antes vivía hundido en un problema o alguna dificultad. Pero hubo muchos momentos que a través de Jesús pude liberarme y pude dar la gloria a Dios. Jesús no solo caminó sobre el mar. Ustedes también tengan la fe, dijo. Sean uno conmigo. Entonces ustedes serán capaces de hacer cosas más grandes que lo que yo hice. No tengan miedo del mar. Yo caminé sobre el mar. Ustedes también son capaces de caminar sobre aquel mar. No se hundirán. Podrán vivir benditos. Ustedes, mediante Jesús, pueden hallar aquella gracia. El Señor caminó sobre el mar. Al pensarlo, me llena de agradecimiento.
Ante nosotros pueden haber muchos problemas y dificultades que parecen un mar. Pero así como Él caminó sobre el mar, estoy seguro que Dios nos dará la bendición de caminar como Pedro junto a Jesús sobre el mar. Y en especial el libro de Mateo nos describe este punto con mucha claridad. Junto a Jesús. No importa el estado del mar. Junto a Jesús. ¿Qué importa si hay una tormenta? Junto a Jesús. ¿Qué importa si soy pobre? Junto a Jesús. ¿Qué importa si el camino es largo? Mientras camino con Jesús, mientras camino junto a Jesús, podrán ver muchas cosas. Podemos ver cómo el siervo de un centurión sana, cómo la suegra de Pedro recibe la sanación. Podemos ver cómo el paralítico de 38 años camina. Podemos ver cómo el ciego abre los ojos. Estos son cosas imposibles para el hombre. Pero Jesús hizo tales obras. Ahora Cristo, a través de ustedes convirtiéndolos en pequeños Cristos, Jesús se alegra de que a través de ustedes se manifieste sus obras. ¿No les parece asombroso? ¿No se sienten agradecidos? Con la fe en Cristo Jesús, viviendo en el nombre de Jesús, estoy seguro que Jesús, la obra que Él hizo en vida, lo manifestará también en nuestras vidas dando gloria a Dios. Esta vez el coro Gracias hizo el Christmas Cantata Tour en Estados Unidos. En Los Ángeles se reunieron 7,000 personas. En Albuquerque, 4,000. Miles de personas vienen y escuchan el Evangelio de Cristo. En muchas ciudades se está celebrando aquel día como el día del Christmas Cantata. Mucha gente conoce a Jesús, se alegra y se llena de gozo en su corazón. Espero que sus vidas también sean utilizados para la manifestación del Señor Jesucristo. Muchas gracias.